Buen día, Flor, ¿cómo te va? Saludo cordial a toda la audiencia también. A ver, ¿qué elegimos para hoy? Un tema tiene que ver con las clases, ¿no? Uno de cada cinco chicos dice no está asistiendo a clase. Y esto tiene que ver con un informe, con una estadística hecha por una institución donde midieron el 56% de los establecimientos escolares. Esto quiere decir que han tomado notas sobre 8.500.000 alumnos. De estos 8.500.000 alumnos, 1.600.000 no están yendo a clase. Esto quiere decir que han perdido la continuidad durante el primer semestre del año 2021. Estamos analizando el corriente ejercicio. Este informe no establece las causales por las cuales la gente dejó de asistir. Lo que habla es de la cantidad que dejó de asistir. Pero sí hubo algunos reconocimientos individuales sobre por qué pasó esto. La primera causal es chicos que tienen una comorbilidad, o sea, son de riesgo a pesar de su edad, ¿sí? Los otros son alumnos que viven con gente que tiene una comorbilidad. El tercer tema es lisa y llanamente familiares que dijeron no, nosotros no vamos a asistir, no van a estar los chicos en clase. Un verdadero problema realmente grave, digamos, en lo que está pasando. Ahora, también en este índice se ha medido la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que ha fallecido producto del COVID en el marco de la docencia. El 5% han tenido contagio en este marco, ¿sí? Hablamos de 68.000 personas. Pero de este 5% estamos hablando de personal docente y no docente, siendo el 80% personal docente. ¿Qué ha pasado con los alumnos? Con los alumnos es una cifra mucho menor, digamos. El valor está en el 1.3 de los alumnos que han sufrido algún tipo de contagio. El otro tema, como verán, estoy sin lente, digamos. Importante, capacitación se ha dado al personal de salud. Sí, esto tiene que ver con el personal de la salud en la provincia de Jujuy, organizado por la Federación Argentina de Colegios Farmacéuticos, con la FOCA. Está también participando de esto el Colegio Farmacéutico de Jujuy, pero han intervenido otras instituciones. En el medio está el CONICET, en el medio está la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el medio están las facultades de bioquímica y de farmacia de Buenos Aires, en el medio está CANAVA, por supuesto, y en el medio también está el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. Estos fueron 6 módulos, empezaron durante el mes de junio, y en este marco, ¿no es cierto?, desde el mes de junio se terminaron los 6 módulos. No se olvide usted que en septiembre, en la farmacia de Jujuy, se empieza a vender el cannabis medicinal. Es fundamental la capacitación de la gente para poder diagnosticar, manipular, poder atender las recetas de esto, poder los médicos recetar. Ha ido dirigido no solamente a farmacéuticos, han participado también personal médico. Recuerden ustedes también que hay una importante capacitación de carácter nacional con un convenio que se ha firmado con la Universidad con Israel, ¿no es cierto? Y se está trabajando también fuertemente en este sentido. Es necesario no solamente la calidad del producto que se produce, sino también la calidad con la cual se lleva adelante, ¿no es cierto?, todo el proceso de comercialización, venta y el seguimiento posterior de quiénes son los pacientes que van a estar sometidos a este tipo de tratamiento. El último tema tiene que ver con el transporte, algo que realmente tiene características absolutamente inusuales, ¿sí? ¿Por qué decimos características inusuales? Porque, bueno, un paro de 7 días. Una situación que arrancó, si usted recuerda, con una asamblea que se hizo el día miércoles en la calle 19 de abril. De ahí, ¿qué es lo que pasó? Cuesta creer. ¿Por qué digo cuesta creer y por qué uno critica la intransigencia de la UTA en este sentido? Porque se ha firmado un convenio el día 24 de junio entre la UTA y la FATAP que reconocían una plantilla salarial y una modalidad de pago, pero que estaba absolutamente supeditada a los fondos de Nación. No han llegado los fondos de Nación, estamos hoy en un paro de 7 días, o sea, por tiempo indeterminado, con una solución que no la tienen ni la UTA ni la FATAP, ni siquiera el gobierno provincial ni el municipio. Entonces dependemos de Nación y estamos con toda la gente sin transporte público y con esto, reitero, con una actitud absolutamente intransigente y donde nadie puede avizorar cuál es la salida. Hoy a las 6 de la tarde hay una nueva reunión. ¿Depondrán la actitud? La pregunta queda abierta.